Egitarau zabala prestatu da eta goizeko amaiketatik arratsaldeko emeretxitara larradotxura urbiltzen direnek herri kirolak, txoknak, Baskari herrikoia, kontzertuak eta aurrentzako gunea izango dituzte bestea beste. Ekimen herriko honen bidez, etxetik 100 kilometrora dauden Euskal Herritarrak Euskal Herrira lehenbailehen ekartzeko gogoa irudikatu nahi dute. Eta lasterbidean, lasterketa helburu hori lortu arte herrialde zerrialde burutuko da. Ekimena Gipuzkoatik Bizkaiara eraman da aurten eta iaz bezala bi lasterketa antolatu dituzte. 7.600 metroko lasterketa profesionala izango da, luzea, eta 3.200 metrokoa herrikoia. Por otra parte, esta mañana ha salido de la cárcel de Villena por cumplimiento de condena Juan Mari Olano. Todos recordamos cómo fue detenido Juan Mari en septiembre del 2007 en las calles de Donostia, enfrente del ayuntamiento, envuelto en la pancarta que encabezaba la manifestación tradicional del segundo domingo de Regatas y aporreado por la policía. El siguiente marzo quedó libre, pero volvió a ser detenido en septiembre siguiente. El mismo día fueron detenidos también 9 personas, entre ellos los donostiarras Izaskun Azkarate y Jon Mikel Fernández, y más tarde Oyana Aguirre, también donostiarra y portavoz en aquel momento de Gestoras Pro Amnistía. Se imputaron a los detenidos desórdenes públicos y participación en manifestación ilegal. La Ertzaintza afirmó que varios de sus agentes habían resultado contusionados en los incidentes. Desde uno de los hospitales de donostiarras se confirmó que allí habían sido atendidos no menos de 6 manifestantes con diferentes golpes. Pero el movimiento por amnistía afirmó que hubo un montón de contusionados, como quedó en evidencia en el trasiego de ambulancias y en las imágenes constantes de personas doliéndose por pelotazos. Sorionak Olano. Mila esker elkarretara atxeara, etorri zareten guztioi, euskal preso, ieslari, errefusiatu eta deportatuak etxera. Gabon.